Fix Your Body。Vas a tener que explicarte, tigresa. Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas. Tras la caída del general Knox, recorrí Pandora como mercenaria. ¡Venga! ¡Al cielo! ¡Seguid disparando, idiotas! ¡Seguid disparando, idiotas!
Alienígena. Ni idea, pero tengo la sensación de que podría matarnos con su cerebro, así que no dejes de correr. Jack, ¿qué demonios pasa? Me están llegando avisos de alarma de todo Helios. Nada, señor. Todo va bien, solo que una de las unidades Claptrap ha intentado darle un beso de tornillo a un enchufe ese. ¿Hace falta que te recuerde que estás ahí solo para observar Pandora? Nada más. Si produces algún daño a la estación espacial Helios, me encargaré personalmente de... Lo siento, señor, estamos perdiendo la conexión. No puedo... Lo siento, gilipollas. Te he llamado gilipollas porque pensaba que había colgado. La he cagado. Ya hablaremos, John. Ahí está Eldis. Esa condenada señal de intuición está en algún sitio de esa roca agrietada, trastocando toda la seguridad tan chula que hay aquí arriba. ¡Hijo de perra! ¿Por qué demonios nos atacáis?
solo están aniquilando obreros. Y si no nos movemos, también nos matarán a nosotros. Vale, bien, tengo una idea estúpida. Vamos a ir a ese cañón de descarga lunar. Sígueme. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Algo de un cañón? Básicamente es un cañón enorme que lanza suministros a la superficie de la Luna a unos 1500 kilómetros por hora. Vamos a entrar en uno de los contenedores y así nos escapamos. ¿Eso es seguro? No lo sé, pero es una forma molona de morir, ¿eh? Están en el cañón de descarga lunar. ¡Vamos! Thank you.